Es el grupo de trabajo que creamos dentro de la Comisión Bilateral eh, eh, Junta-Estado para el Desarrollo del Estatuto. Se llama así el grupo, aunque todos sabemos que estamos hablando que es el grupo de trabajo que está negociando la transferencia del Duero, de las competencias que el Estatuto de Castellón nos otorga en materia de gestión de la cuenca del Duero. Lo primero que sorprendió, sin previo aviso, es que de la Administración General del Estado se presentaron 13 miembros, 13 personas. Son tres. De las cuales al menos cuatro pertenecían al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero bueno, eso es grave, hombre, formalmente deberían haber avisado, pero lo grave es que detectamos, se volvía a detectar, algo que era evidente y que lo veníamos detectando a través de los medios de comunicación. Y es que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero no tiene ninguna gana que se transfiera estas competencias. No tiene ninguna gana que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Castillo. Lo demostró en la reunión, donde han informado que se intercambiaron documentos, no nos dieron ningún documento, quiero que lo sepan ustedes, ningún documento. No sé dónde salió esa información de que nos dan documentos, pero sí que es evidente que ya en la segunda reunión que tiene este grupo de trabajo, el presidente de la Confederación pone muchas pegas. Se muestra muy perezoso a la hora de eh, cumplir. Una ley orgánica estatal. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica estatal. No es una ley sectorial de la comunidad autónoma. Es una ley orgánica estatal que forma parte del bloque constitucional. Pues parece que tiene cierta pereza. Lo vamos viendo en algunas informaciones, en algunas entrevistas que hace. En algunas llega incluso a equivocar a los ciudadanos. Yo leía una entrevista en un medio de comunicación escrito. No hace mucho, que decía que no podíamos ir con tanta prisa, decía que íbamos muy deprisa. Porque fíjense, decía, en Andalucía se ha materializado ahora, decía él en la entrevista, tienen de Meloteca, que hace más de dos años que se aprobó el estatuto. Eso es falso. Y yo estoy seguro que no quería mentir, es que lo desconoce. Mire, el estatuto de autonomía de Andalucía se aprobó y entró en vigor el 19 de marzo del 2007. Eso tiene usted de Meloteca, 19 de marzo del 2007. El Real Decreto de Transferencia es del 17 de octubre de 2008, es decir, un año y cinco meses. Y él decía en esa entrevista que fue después de dos años. Yo estoy seguro que es por desconocimiento. No puedo creer que el presidente de la Confederación quiera mentir a un periodista para que éste, de buena fe, lo publique y confunda a los ciudadanos.